Tomamos el objetivo, grulla. Tomamos el objetivo, ballena. Tomamos el objetivo, dragón. Sean bienvenidos nuevamente a este su canal, La Nectario Gamer. Como ven, les traigo pues una nueva entrada, un nuevo contenido que se va a llamar Diario de Guerra, donde les voy a estar aquí comentando gameplay de las partidas de Battlefield que tengo. En este video pues van a ver gameplay del vehículo de artillería con mortero. Perdimos el objetivo, dragón. Que como pueden ver pues es es bueno el vehículo, es muy bueno. Esa distancia, obviamente. Pero para tener digamos que ser bueno con este vehículo, en su equipo debería de haber pues francotiradores, ya que ellos traen esta pistola de bengalas que hacen que aparezcan los enemigos en el minimapa. Como ven aquí, el mortero les amplía el minimapa al momento que ustedes pasan para usar el mortero, y ahí es cuando empiezan a lanzar pues sus ataques. Este vehículo, aparte del mortero, tiene otros dos tipos de disparos, que uno es lanzar pues humo, y el otro es lanzar gas venenoso. Digo, dependiendo de la situación pues puedes brindar un poco de apoyo con eso a tu equipo. Y pues así, ahora sí que estar así sin ver dónde están los enemigos y todo, pues nada más es así, pues ahora sí que de atinar dónde están. Claro que como ven aquí en esta visión, una vez que lanzas el disparo pues ya ves cómo se van moviendo y todo eso. Entonces el caso es de que pues ellos no se quedan estáticos, ellos siempre están en movimiento. Entonces, pues sí, digo, tendrías que estar pues tratando de ¿cómo se dice? De saber, de adivinar hacia dónde se van a mover o dónde van a ponerse y todo eso. Entonces, pues ya con eso pues ya estarías viendo más o menos dónde lanzar pues tu disparo. Aparte de todo eso que les digo, también este vehículo trae una ametralladora, pero solamente tienes lo que es todo el frente del vehículo para moverla. No puedes hacer como en otros vehículos, por ejemplo el tanque ligero, que más adelante lo veremos, que puedes hacer. Puedes moverlo los cañones en 360 grados. Entonces, si llega enemigos y te empiezan a atacar por los lados o por enfrente, aquí pueden ver un poco de lo que les comento. Esa es la visión que ustedes tienen y todo lo que pueden mover la ametralladora que tiene este vehículo. Es todo lo que pueden hacer. Si son atacados por los lados o por atrás, no se pueden defender.
Digo, aquí pueden ver que por poco y me destruyen el vehículo. Pero pues logré salir. Eso sí, logré salir. Digo, aquí me estoy alejando para reparar completamente el vehículo. Ya que con el nivel que tiene, pues sí, ahorita unas cuantas granadas antitanque o con esta arma, que es como un tipo lanzacohetes, por así decirlo. Que es específico para vehículos y tanques, pues sí me destruyen. Digo, más adelante estaremos hablando igual sobre las cosas que trae cada clase, pero ahorita vamos con los vehículos y los gigantes. Si es que puedo entrar en los gigantes, porque aquí tanto en los vehículos, caballos, aviones y gigantes tienes que ser muy rápido. Porque, o sea, la gente es, pues sí, sí te los gana muy muy rápido. Incluso en ciertas partes del video, digo, un poquito más adelante, van a ver que estoy así desesperado ahí dándole al botón para tratar de sacar algún vehículo. Ya que, como les digo, apenas está disponible algún vehículo o tanque, o avión o caballos, pues así los agarran, ¿no? O sea, así rápido se los llevan. Entonces, pues sí. Este vehículo más que nada es más de estar a distancia y no de combate cercano. Ya que ahora sí que pues su fuerte pues es el ataque por mortero. Entonces, si estás combatiendo pues contra soldados cerca, vas a perder. La mera verdad, vas a perder. Si no tienes el cuidado, pues sí te van a terminar destruyendo. Digo, este vehículo no es malo. Es muy, muy bueno. Yo anteriormente no lo usaba, pero dije, pues voy a intentarlo, ¿no? Voy a intentarlo y pues a ver qué tal. Y sí, sí es muy bueno. He tenido pues una buena racha de kills con este vehículo. Obviamente, como es un vehículo ligero, su resistencia pues es menor. Entonces, también hay que tener en cuenta eso, porque no vas a resistir bastante si te enfrentas a un escuadrón. Entonces, hay que tener eso en mente, ¿no? Y y pues el poder del mortero, pues sí es suficiente como para acabar con tanques. Como vieron al inicio, puedes activar a un tanque. Obviamente no lo pude destruir yo, sino fueron mis compañeros quienes al final lo destruyeron. Igual aquí hace unos instantes vieron cómo logré desactivar armas de un tanque. Pero sí, el mortero sí es capaz de... Sí es capaz de destruir tanto tanques como vehículos. O sea, sí es capaz. Nada más que, como les digo, no tienen que estar dentro de su rango de visión de los... Del tanque enemigo o del vehículo enemigo, porque pues este vehículo pues no va a aguantar. Digo, aquí milagrosamente los que están en los aviones están metidos
en otra cosa, están enfocados en hacer otras cosas, digo, no están atacando a mi vehículo, porque igual hay diferentes tipos de aviones. Y pues si estos aviones son los antitanques, pues créanme que si me hubieran si me hubieran destruido el vehículo desde a qué horas. Y un detalle en ciertos mapas del Battlefield es de que tenemos niebla. Por ejemplo, en este mapa hay niebla y eso dificulta un poquito pues ver dónde están todos. Aquí es donde estaría bien que quienes están como francotirador pues usaran las bengalas para que así marquen a los enemigos. Ahí ya destruyeron otro tanque. Y pues ahí se ve que sí están usando las bengalas, nada más que las bengalas pues duran cierto tiempo y pues no pueden estar ahí siempre. Una vez que se acabe su efecto, pues sí, es como les comentaba al principio, es adivinar dónde van a ponerse, o si tienen suerte, pues se van a quedar ahí campeando, ¿no? Entonces, pues sí. Pero como les digo, hay que tener pues mucha mucha suerte cuando estés manejando pues este vehículo para tener unas buenas kills. Y si tienen un equipo en donde hay francotiradores y están usando pues las bengalas y todo eso, pues va a ser más fácil el usar el mortero. Capturamos el objetivo, Escorpión. Se ha agotado la mitad del tiempo. El enemigo tiene la ventaja.
Tomamos el objetivo Fénix. Estamos perdiendo el objetivo Fénix. Perdimos el objetivo dragón. Perdimos el objetivo águila. ¡Terrestre es uno de ellos! Y bueno, aquí ya me destruyeron. Como les digo, les pueden llegar tanto por atrás como por los lados. Y como les dije, aquí estoy de insistente para llevarme un vehículo. Pero ya viene el gigante. En este mapa es un acorazado, entonces pues nada más es ver si consigo un buen lugar en el gigante. Para pues para ver qué tal me va. Sí he subido a lo acorazado, pero me ha tocado en las ametralladoras. Las ametralladoras pues nada más sirve para defender al barco de los aviones. Y de los botes que vayan a atacar. En este caso, pues yo trataba de manejarlo, que es en el primer puesto, pero me tocó en el puesto 2. Y pues aquí es manejar los cañones. Aquí depende bastante del que esté manejando para que puedas tener pues un rango de ataque mucho mejor.
Ya que te limita cómo esté acomodado el acorazado. Yo empecé a disparar hacia los puntos en donde están capturados, pues para tratar de matar a los que estuvieran ahí defendiendo o bien dando apoyo, ¿no?, a los de mi equipo. Pero pues nomás no me llevo a nada. Aparte, la neblina no ayuda. Créanme, la neblina no ayuda. Y pues aquí ya estamos siendo atacados. Nada más que el fogonazo lo vi desde tierra, pero no puedo acomodarlo. Por, como les digo, ahora sí que depende bastante del que está conduciendo el barco. Entonces, como no lo está acomodando de tal forma para que pueda atacar yo, pues es muy probable que nos termine destruyendo. Digo, aquí trato de ponerlo a tiro, pero pues no más no se acomodaba. Aquí ya se logra acomodar y ya es cuando disparo y destruyo el vehículo. No sé qué tipo de vehículo sea, a lo mejor era un vehículo ligero o un tanque ligero, no sé. Pero lo destruí. Más aparte, nos están atacando botes. Y pues los que están en las ametralladoras pues tendrían que de defendernos, pero no sé por qué no nos están defendiendo. Pero bueno, yo sigo atacando los puntos en donde veo pues que mi equipo está tratando de tomar. Es importante que los gigantes también sean defendidos, protegidos, porque con un gigante, si puedes dar la vuelta a una partida. Claro, eso también, tiene que ver mucho tu equipo, ¿no? Pero de que puedes dar una, les puedes dar la vuelta, les puedes dar la vuelta, pero aquí, sí nos están dando con todo. Aquí trato de defender. Digo, destruí un bote, pero hay otros botes en donde pues yo no, ya no puedo hacer nada. Y pues ya mejor empiezo a atacar los puntos donde están los demás, pues para ayudar. Aquí ya en cualquier momento pues va a ser destruido. Digo, ya aquí es donde yo ya abandono el bote. Porque ya va a ser destruido. Ahorita van a ver la explosión. Ahí está. Y pues aquí ya nada más estoy esperando a que esté disponible para salir con el tanque. Digo, tengo elegido el camión de artillería, pero voy a salir con el tanque ligero. Nada más que ya igual ya se va a acabar la partida, entonces pues el gameplay del tanque ligero pues va a ser muy muy corta. Pero bueno, espero que les haya gustado. Les voy a traer más gameplays así. Con otros vehículos, también aviones y con los caballos y todo eso. Y ya después vemos los soldados, las diferentes clases que hay y qué es lo que traen y todo eso. Y bueno, yo aquí los dejo, me despido. Espero que, como les digo, espero les haya gustado y pues nos vemos en el siguiente video. Cuídense y hasta la próxima.